bueno, muchas gracias por las felicitaciones y bueno, el resumen fue positivo. Hay muchas cosas nuevas porque, por ejemplo, hay 5 chicas campeonas del oro olímpico del año pasado. Hay 5 mayores que hace más de 10 años que vienen buscando este triunfo. Le ganamos a Brasil por primera vez, o sea que se sumaron un montón de sensaciones. Salimos por primera vez campeonas en un torneo. Así que todo positivo, mucha alegría y bueno, siempre agradecido del cuerpo técnico y de las jugadoras. ¿Y de ahora en más cómo sigue? Y bueno, ahora tenemos un torneo que es clasificatorio al Mundial y a los primeros Juegos Mundiales de Playa, que tenía fecha pero se postergó, se va a cambiar la sede, todavía no está definido. Y ahora le damos un poco de tranquilidad a las chicas hasta fin de mes y después comenzamos a entrenar otra vez en vista de ese torneo. ¿Y este cambio de la Secretaría de Deporte Agencia, a ustedes los afectó en algo? No, en realidad nosotros seguimos igual porque no cobramos beca, porque el deporte todavía no es olímpico. Entonces no nos varía mucho. A las federaciones a veces las puede beneficiar, si pueden conseguir sponsor y algunas cosas más. Pero bueno, en lo particular a nosotros no nos afecta. En este tiempo que te queda para ya estar pensando en los próximos encuentros, ¿qué tenés que alimar, qué tenés que afilar? Y siempre hay que corregir algo, vamos a ver los videos, vamos a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer también es descansar un poco. Bueno, descansen, disfruten ahora y felicitaciones a todos, como te dije al principio. Bueno, muchas gracias. Gracias.